Bueno, señores, atención porque hay quilombo en la mesa, hoy triste, la verdad que triste. Vamos a hacer una mesa recontra caliente hoy. Muy caliente, seguramente. Pero triste porque, bueno, obviamente la inflación fue el 12,4. Una inflación alta, muy alta, que perjudica muchísimo a todos los argentinos, no solamente a los laburantes. Hay que pensar en todos los argentinos. Aquellos que, bueno, están en negro, en blanco, en gris, en amarillo, en lo que sea. Es una inflación trágica, en serio. Se da en medio de la campaña, claramente. Hoy, ahora, en un ratito, en unas horas nada más, va a haber anuncios de Massa. Calculo que será para mitigar el efecto de inflación. Uno se preguntaba por qué había anticipado para el lunes este anticipo de lo de ganancias, de haber subido el mínimo no imponible, si después se iba a licuar con esto de la inflación. De hecho, los principales medios de comunicación que responden al sistema, los que son están del otro lado, los que responden a Bullrich y los que responden a Milei, están de alguna manera mostrando los dirigentes. Apareció Bullrich, apareció Petri, vuelven a aparecer los muertos vivos, van a aparecer las momias cuando aparece esta inflación, aunque las momias estaban calladitas cuando le tocó a Macri. De todas maneras, estén las momias o esté Massa o el que sea, el que sufre somos nosotros, y te digo nosotros porque también me incluyo, de una manera realmente ya complicada, en serio complicada. Esto ya no está para joder, ni está para pensar en equipos de fútbol, ni en partidos políticos, esto está para resolverlo. Si no se resuelve, la cuestión se va a poner pesada en serio. Yo escuché varias charlas de gente común, no de la política. Obviamente la política intenta de alguna u otra manera tratar de zafar de este tipo de comentarios, pero que varias charlas personales de gente en la calle que no se aguanta, y que ven en la proyección del futuro inmediato un país reventado, claramente, ¿no? Una explosión, que es lo que más o menos se puede olfatear lamentablemente en la calle. Vamos a ver cuánto necesita una familia tipo para ser considerada clase media en Ciudad de Buenos Aires. Obviamente que esta cifra también está desinflada. ¿Cuánto necesita una familia tipo para ser considerada clase media de la Dirección de Estadística y Censos? Bueno, en julio 363, en agosto 435. Si vos a esto le restás un alquiler, estás en la pobreza claramente. Olvídate, esto no tiene alquiler. Es lo mismo que la canasta del INDEC no considera el alquiler. Si se considera el alquiler, bueno, hay que sumarle 200 lucas como mínimo. Pobreza no indigente, 158.000. Vulnerables, pobres pero no vulnerables, 282. Y sector medio frágil, 348. No sé de dónde mierda sacan estos conceptos la política, pero bueno, la verdad, claro, sí, es una locura, ¿no? Es hablar con eufemismo de la pobreza clara, ¿no? Canasta básica, alimentaria. 138 en julio, agosto 158, también esa canasta es una basura que no la comería absolutamente nadie, y los que lo comen realmente la sufren, la padecen como nunca, ¿no? Y hay que hablar de eso, de indigencia, porque es indigno comer ese tipo de canasta alimentaria. Me voy a sentar y arrancamos con el programa, va a ser un programa picante. Guillermo Moreno lo había anticipado, tiene la consultora. Había dicho que la inflación iba a estar en 12,9, bueno, estuvo en 12,4, o le erraste por 0,5, nada, o sea, fue un cálculo casi perfecto, pero lamentable, acá no estamos para tirarnos, no, claro, la verdad, buena no, onda, ni mucho menos, porque la verdad que es lamentable lo que está pasando. Me parece, ¿no?, que lo primero, y que me quería, porque tiene que ver con un debate que tuvimos, la ciudad había dado un poco menos, bastante menos, 10 puntos, 18. Y pico, y dije, bueno, fue un favor. Lo que pasó entre la ciudad y la nación es lo que dijimos la otra vez. La ciudad está influenciada por las mediciones de los hipermercados, que es más fácil administrar el comercio en los hiper que en la cadena larga. Ah, claro. Pues, cuando vos bien, tenés, claro, que medir el país, sobre todo, claro, vas al Gran Buenos Aires, la carne no la define Coto, la define el carnicero. Exacto. La define el súper, el chino, la define el almacén. Exacto. Y en la cadena larga tenés un salto más, que son o el reparto o los autoservicios mayoristas. Como no entienden, porque este es un problema, cuando hacen los acuerdos, lo hacen al consumidor en la cadena corta. Sí. Entonces, en la cadena larga es obvio que los precios... Ahora, en la medición del INDEC, que no miente, ni antes, ni durante, ni después. Sí. Recién escuchaba, venía en la radio acá, en el programa de Castro, Jorge Castro, creo que era una chica, decía, no, metodológicamente... Nelson Castro. Metodológicamente... No se priva de nada. Bueno, venía en la radio, estaba también, por ahí, bueno, estaba ahí. Cada uno escucha lo que quiere. Entonces decía la chica, voy a explicar metodológicamente algo que no cierra. Sí. Y decía, el mes pasado
los alimentos aumentaron debajo de la inflación y esta vez mucho más arriba. Sí. En el medio estuvo la devaluación, por eso en economía se estudian los bienes salarios. ¿Qué son los bienes salarios en la Argentina? Los alimentos. Cuando vos hiciste esta brutal devaluación, le hiciste pedazo el salario a los trabajadores porque el bien salario aumentó. Era muy fácil que le expliquen, no tiene por qué saberlo una periodista, pero quiso dar una explicación técnica porque ella habla con los metodólogos del INDEC. A continuación empiezan a decir, no, por eso podemos decir que el INDEC mentía. Ni antes, ni durante, ni después, ni ningún instituto de estadística. Esto es producto de una devaluación que pegó en la mitad del mes. ¿Puedes decir que es un error? ¿Puedes decir que es un error? Yo te voy a decir una cosa. A mí me parece, Guillermo, ¿no?, que siempre se piensa en función del AMBA. La Argentina es pensada en función del AMBA. Por eso el rechazo al kirchnerismo en las provincias, el rechazo al peronismo en algunas provincias que se sienten de alguna manera postergadas en este sentido. Vos decías, no, miden mal porque miden solo capital y el AMBA o en la cadena corta. Bueno, no, no, yo no creo capital, que... ciudad mide nada más que capital. Sí, está bien, pero si uno sale de ciudad capital... Ahora también... se mide el nacional, este es el nacional. Por eso te digo. Eso se cambió con... Pero en general se piensa en eso. Subsidios para los combustibles, llegás a capital federal, no, está bien, y vos te vas... Pero es que casi todo se piensa así. Los alimentos son más caros, las cosas son más caras. No, digamos. Quiero decirte que no. La única explicación que tenía eso, que hasta el subte y transporte era nacional en el AMBA. Sí, entonces, sí. El gobierno, de la misma manera que tendríamos que volver al intendente designado por el presidente, sí. El transporte, después Cristina tomó una decisión que para mí equivocada, de pasarle los subtes al gobierno de la ciudad. Sí. Subtes y transporte era nacional. Como la electricidad, la distribución de la electricidad es nacional. Claro, como es injerencia del presidente, vos tenés más juego. Sí, claro. En cambio, en las provincias, las distribuciones de las provincias... Pero siempre se le dio más facilidades a, bueno, a capital. Por eso se quejan... No, yo estoy dando la explicación de por qué el presidente podía decidir, y bueno, decide en función de lo que él considera. Ahora, sí, sí. Es cierto que un país federal tendría que tener una tarifa media. Tendría que tener una tarifa media de electricidad, de gas, de energía y también de transporte. Bueno, eso es lo que nos está faltando. Cuando venga un gobierno peronista, eso lo vamos a volver a hacer. Bueno, no te ¿cuándo será? Creo que más allá de la intervención de tal o cual presidente, sí. La Constitución del 94 es una zanahoria, es un chupetín de madera, es una ilusión de federalismo que no se concreta. Es una constitución producto de una rosca espuria, sí, de una, claro, coyuntura. Coincido. Entre el doctor Menem y el doctor Alfonsín. No le diga, doctor, la verdad es que esa constitución es de garca. Es la primera vez que voy a coincidir con Moreno en que Alfonsín... porque Alfonsín se llevó lo suyo, y vos lo sabés perfectamente que se llevó. Bueno, se llevó un gran negocio Alfonsín. Menem quería la reelección y Alfonsín un negocio lo bolsiqueó. Tremendo. Puso... Pero no bolsiqueó nosotros. No, a todos. Vale, claro. Pero hablan de la Constitución. El padre de Nevares se va de la Constitución. No quiere votar, no quiere avalar esa estafa. Epa, no va a decir que hay que votar en blanco en esta, ¿eh? No te equivoques no con decir, eso. No, padre, pero casi. Parecía que está diciendo que hay que votar en blanco. Se va porque no quiere validar la estafa de una constitución votada a libro cerrado. Y hoy votaría donde así, es también. Supuestamente federal. Un circo mediático. Sí, claro. Esa constitución fue una... Era un circo mediático, ojo, con todos, el presidente de la Universidad de Buenos Aires operaba, era, no era chiste. Claro. En el 94. No. El circo tuvo entonces, un volumen. Le dan a las provincias los bienes naturales. Parece federal. Bueno, termina siendo una locura. Y validan el voto directo, dándole el predicamento a la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, claro, en detrimento del colegio electoral que esgrimía congresistas de cada provincia, en donde la provincia podía pensar el rol de la Argentina en el continente, en el mundo, pensar bien, la Argentina. Muy bien lo que está diciendo, muy bien. Es muy sabio lo que está diciendo, porque lo peor que hizo la Constitución, al margen de todo lo que hizo, es que dijo algo tremendo. El pueblo solo se organiza a través de los partidos políticos. Y entonces dejó al movimiento peronista. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reorganizar el movimiento. Es decir, la Constitución está bien, pero el pueblo argentino lo vamos a organizar en el movimiento peronista. Hay que cambiar la Constitución definitivamente. Creo que después de este escenario electoralista, de esta coyuntura tan trágica que estamos atravesando... Yo también pienso que el tema
elecciones cada 2 años. Tenemos un problema con los micrófonos. Es muy difícil. Saturan, cuidado al musicalizador, a la persona que está en audio. Está saturando los micrófonos y corta el audio. Sí, te escucho. Yo creo que inclusive la frecuencia del tema electoral también es una cosa para estudiar. Sí. Cada 2 años una aventura electoral, un examen al gobierno. Me parece que hay cosas que... Yo discutiría más... Bueno, al margen de la Constitución, pará, volvamos a la realidad, porque la realidad está difícil de pensarla cuando no podés comprar 1 kilo de yerba. En serio, volvamos a esto. Pongamos cuánta gente hoy está sumida en la pobreza en Argentina, pero estas cifras obviamente están recontra desactualizadas, vas a empezar a putear en contra de la pantalla, pero 4 de cada 10 personas no están llegando... Son 7 de cada 10 las que no llegan bien a fin de mes. De esas 7, el 50% realmente no llega y el otro arañando. Un informe de la UCA, 4 de cada 10 argentinos son pobres y el número sería más alto sin planes sociales. Bueno, obvio, digamos, no hace falta el informe de la UCA. ¿Cuánta gente hoy es pobre en Argentina? Contame. No, ya el Papa te cantó la verdad hace algunos meses atrás, 52. Hoy, después de esta devaluación, pasa al 60. ¿Es el 60? Porque ese 38.9 es febrero. Claro. Es un problema, ahí sí hay un tema metodológico, eso es febrero, no tiene... Pero aparte la UCA... Pues se mide cada 6 meses la pobreza. Se publica cada 6 meses, se mide por trimestre. Uh-huh. Pero esa publicación, eso es el primer trimestre, por eso no es oficial, dice un informe. Se publica oficialmente el INDEC por semestre, pero se mide por trimestre. Uh-huh. Ahora, si es el trimestre, es mitad de mes. Correcto. Porque vos tenés enero y marzo. Entonces eso que se dio como un adelanto es mitad de febrero. Tuviste todos los aumentos de precio, imagínate dónde estás ahora. O sea, hoy estamos en el 60. Pero fácil, con este incremento de precio, pero no hay ninguna posibilidad que te diga. Bueno, es muy grave, es muy grave. Eso es muy grave, eso es para pensar. Me voy a levantar, voy al... No quiero ofender, pero ese salvia de la UCA está en chanta como Melconian, ¿eh? No, bueno, sí, ya sé. No quiero ofender, le dice chanta. No, no ofendés, quédate tranquilo. No digas no quiero ofender, decilo. Salvia, chanta, chanta, bueno. No veo bien los ítems que más aumentaron. Bebidas y alimentos, tenés el 15,6. ¿Está bien esto, el 15,6? Claro, porque la devaluación fue el 14. Entonces no está. Eso está correcto, esa secuencia no fue dando. Eso. Pará, fue el 14 y qué. El 14 del mes. Claro, fue el 14 del mes. Está bien. Fue el 14 del mes. Entonces, vos tenés la segunda quincena con aumento del 30% de la carne, 20 y pico, 30%. Exacto. Entonces, y después tenés una pequeña caída los últimos días de agosto. Si vos mediste hasta el final, agarraste la pequeña caída por recesión. Exacto. Por recesión. Bueno, tenés salud de 15,3. No, si lo iban a congelar, ¿te acordás? No, dale. Pero, no, para. El 15,3 en salud. Después tenés equipamiento y mantenimiento del hogar, el 14,1. Restaurante tenés el 12,4. Una cosa que está pasando y que en un ratito vamos a estar en la calle. Eso es salud y medicamento, básicamente. No sí, es prepara, claro. Es medicamento. Básicamente medicamento. Exacto. Porque lo que hicieron la farmacéutica es adelantarse. Cuando Massa te habla del 100, por eso los medicamentos aumentaron tanto, después lo fueron acomodando. Uh-huh. Pero de arranque, para no rifar el stock, hicieron un desastre. Lo mostramos. Multiplicaron por 2, por 3, sí, una cosa loca hicieron. Lo mostramos, hubo 10 dejaron que no había de dejaron de hacer los descuentos. Sí. Entonces mandaron, cuando vos le hacés un 40, 50% o 60 más 10, es un montón. Y cuando te sacan eso, te multiplican por 2, por 3. Por eso fue un desastre. Después se fue acomodando. Nosotros mostramos los listados de los medicamentos, sobre todo los hospitalarios. Y era un desastre esa semana. Hubo 3 listas de precios, 2 para ser más preciso por laboratorio, que se fueron muy, muy lejos, realmente más del 50%. Pero entonces tenemos la pobreza que decís que del 60 ya. Hoy está. Después va a bajar un poquito si mejoró un cachito el ingreso en algún decir. Sí. Pero hoy está. Y cuando esto termine, te vas a sorprender. Bueno, acá me llegan mensajes, a ver qué va a decir Massa en un ratito nada más. A partir de las 19 horas, Sergio Massa habla, va a haber una transmisión en vivo. Lo que dicen para mí, y ya lo tenemos preparadito para las 8 porque queremos ver qué dice Sergio Massa, es más o menos el mismo paquete que hizo Macri en septiembre del 2019. En este caso, hoy es 13 de septiembre, Macri lo hizo el 19 de septiembre, pero más o menos va a ir por el mismo paquete. El tema del IVA y demás. El tema del IVA. Eso es cabeza de la baña. Que, bueno, yo se los digo, miren, muchachos. Perdón. ¿Cuáles van a ser las medidas? No, Macri le sacó el IVA a la leche, a la harina, a los principales productos de la canasta básica. Después se lo volvió a poner, ¿no? Sí, después se lo volvió a poner. Este gobierno, pero este efecto, no, este gobierno lo puso y está bien. Pero pará, pero ese efecto
no tuvo... Ninguno. Nosotros nos fijamos después en la inflación. Ningún efecto en la inflación. En la década, perdóname, no. Lo dejo hablar a él que merece. En la década ganada, nosotros, en un trabajo que hicimos, y me tuvieron que pedir el acuerdo, porque obviamente pegaban el pan, le volvimos a poner el IVA. Porque en realidad desordenás la cadena. ¿Hay algo que hayas hecho mal vos? No, el gobierno en esta casa. Economía, siempre hablaba de la década ganada y lo llamaban amor. No, en general no. Es una chica. Faltó, y viene de un cordobés, entonces yo te digo que no. Porque ya decís, ¿qué te voy a dar el abrazo? Yo ya las cosas que hicimos mal las dije. Acá no vengo a decir las cosas que hicimos mal. Ya las dije y las hicimos y nos equivocamos. Las cosas que hizo mal este gobierno, por eso todos estos episodios, es haber sido manso y sodón con el Fondo Monetario Internacional. No, porque si no, porque el fondo, vos decís, Massa dijo el 100, porque el fondo le pidió el 100. Entonces, en un proceso electoral se puede gobernar con el fondo. Pero ¿sabés qué pasa? Porque si vos tendrías una estafa, ¿sabés qué pasa? No, ¿sabés cuál es el...? Bueno, todo, vamos a darle a él la palabra. Pero ¿sabés qué pasa? Vos negociaste este acuerdo, ya está. Vos no es el de Macri. Vos hiciste, el de Macri era un stand-by, este es un acuerdo de facilidad extendida. El de Macri era 2 años, este pasó a ser a 10. Por lo tanto, ese acuerdo es este gobierno el que lo firmó. Horrible acuerdo. Muy bien, pero el que no está cumpliendo, ya lo dijimos eso, el que no está cumpliendo es el acuerdo que él mismo firmó y que él mismo renegoció. Massa fue ahora a volver a renegociar. Entonces, vos hay un momento en que no podés decirle... No, la ignorancia no da derecho, muchacho. Vamos a ser claros. Comparto, porque el superministro de Economía dice, esto es culpa del fondo, esto es culpa del fondo, esto es culpa del fondo. Ahora lo dice, pero fomentaron el acuerdo con el fondo. Sí, entonces, es una gran contradicción. Eso es así, pero sí. Seamos claros. La deuda con el fondo la tomó Macri. De la nada. La tomó porque chocó la cabecita. En el 2018... se llevó por delante la calecita con el mejor equipo del mundo. No empecemos a decir... ¿Por eso está ganando Milei? Perdón. La gente no es boluda. No sé. O sea, choca la calecita uno, el otro no, lo convalida. Una deuda 100 años, no, todo mal. No sé quién está ganando, pero lo que yo digo es... Yo sí sé. No empecemos a trasladar el tema de la deuda a este gobierno. Eso no es verdad. Tomemos en cuenta esa situación. No, pero pará. No, el hecho que haya que negociar, perdón, con el fondo como hubo que negociar es la situación real. Es muy difícil gobernar con una situación como teníamos. Es muy difícil gobernar con Alberto. Perdón. No, es muy difícil que Alberto gobierne. No es, tan fácil. Había que tomar medidas más fuertes, yo pienso que sí. Se pudieron tomar algunas medidas en un momento. Pero pensemos en la situación. ¿Viste cómo le dijeron gobierno Alberto, que llego? En Paraguay, el presidente paraguayo dijo peajero, le dijo. Hoy peajero, ¿eh? Sí. Se ve que le estaban pidiendo algo al presidente paraguayo. Pero lo que te digo es esto. Pensá que el gobierno llega y a los 6 meses viene la pandemia. 2 años de parálisis económica absoluta en el mundo. No empecemos a olvidar las situaciones recientes. Está bien. Y además, ojo, se han tomado un montón de medidas estos días y se vienen tomando que tratan de paliar la situación. La situación mala, no hay estallido social, afortunadamente. No, pero estás ahí, papá. Perdón, no, estamos ahí, no. Cuando decís estás ahí, no está. La gente no está llegando a fin de mes. Lo importante... O sea, ¿qué te falta para eso? Perdón, falta mucho. ¿Para el estallido vos decís que falta? Claro, claro que falta. Falta porque hay situaciones que son reales. Lo que el gobierno vuelca en los planes sociales. Perdón, ¿cuánto disminuyeron, hoy lo decía un compañero por radio, los piquetes en el último mes? Se notó. ¿Cuánto disminuyeron? Que bajaron, en la 9 de julio, bajaron. Ahí está. Tiene que ser uno muy compañero. Perdón, eso, ¿no? Es un buen análisis, dijo, una lectura buena. ¿Por qué razón? Porque hay una política de entrega. Había situaciones reales. Hoy, ¿vos sabés lo que pasamos hace 3 meses con los piquetes? Vivimos un mes con un piquete en el 9 de julio. ¿Y eso qué quiero decir? Pero eso puede ser acuerdo. Acuerdos no. Acuerdo son no. paños que pone el gobierno no. para parches que pone el Exacto, gobierno. Exacto, perdón. Sí. Parche hay que poner, ¿por qué? Porque con el parche también se gobierna. No, con el parche no ganás la elección. Bueno, acá hay que ganar la elección. Para ganar la elección tenés que poner... No, pará. La pará, pandemia... Yo coincido, pero si vos tenés un plan de gobierno y un plan con respecto a la deuda de Macri, sí.
¿La pandemia es una linda excusa para poder aplicarla y retomarse? Sí, y no, también, yo no coincido, yo obedecer mansamente como obedeció este gobierno con el fondo. Pero si estás pensando en partusa, bueno, es un problema. Si vos pensás en las partusas propias, privadas, eso te lleva tu tiempo y te desconectás de la gestión, lo cual es muy grave. Me voy con Guille al móvil en vivo. Dale, Guille, te escuchamos. ¿Dónde estamos? Buenas tardes, Guille. ¿Me escuchás? Guille, ¿nos escuchás? No lo escuchamos a Guille. Estamos en... Ahí está. ¿Te escucho ahí? ¿Me escuchás? Dale, sí, ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Dale, sí, sí. Perfecto. Estamos en la Avenida Santa Fe, al 3700, Avenida Santa Fe y Arauz. Esto es Barrio Palermo. El análisis que vamos a hacer, o la nota, es que... Fíjate la cantidad de gente que está transitando por la calle, por las veredas, pero los negocios están vacíos. Mira, esta... Tenemos promo otoño-invierno, un precio, crédito 43.990, claro. 34.990 en efectivo. 40, y después hay de 60, de 38. 70. Pero te está diciendo 38, che, escuchen. Sí, acá hay de 40, arriba, 47.000 pesos. Ahí. 50. Arriba no, los de arriba están en 34.000. Está bien. Bueno, estos sí, varía entre 34 40, y 60 lucas, digamos. Sí, claro. No, y va a tener... Están en liquidación, eran 80, como decía. O sea que, digamos, con al tipo que vos le ahorraste el impuesto a las ganancias, se compra 3 pares de zapatos, de eso. Sí. No te caes de risa. No, ¿qué? No, con 10 pares, lo que te quiero decir, 10 ventas te hace 600 lucas. Una pregunta. Y te hace 20, no, ese tiene que hacer 20 tickets por día, claro, 25. De alquiler. Tres días de venta bruta tiene que ser el alquiler. Te lo calculan así. Por ajá, eso te da en dólares lo que te dice. Eso es. 3-4 días de venta bruta. Claro. Depende del rubro. Vamos a la galería. A ver. Enseñamos todo. Con papaleo sabemos todo acá. No, sí veo. Porque laburamos de empresario. Aparte, lo bueno es que no... Pagamos sueldo a fin de mes. ¿Vos también? No somos versos. Claro. ¿A quién le pagan sueldo? A unas chicas que trabajan para ti. Pero este sabe todo por la vida. O sea, no, sabe sí, todo. No, claro. Bueno, a ver, sigamos. Dale, saben tanto y nos dejaron el ISPA. Además, que nos dejaron. Bueno, tiene que ver el tema cuánto... De no, la... ese a mí no me lo diga, ¿eh? Cuánto eso, la semana cierra. Es esta. Y Alberto. Hay negocios no, con pocas horas de apertura. No, ¿cuánto días la los semana? Jóvenes, los jóvenes. No te pongas como Kicillof ahora, ¿eh? Nos comemos la herencia de todos. Nosotros los jóvenes, mirá la herencia del país que nos dejaron acá. Te están criticando a vos, mirá. Conmigo comí al menos este. A ver, Guille. Nos está mostrando Guille un poquito más. Ahora estoy por cruzar. Sí, ahora déjame cruzar, corte el semáforo y me voy hasta la galería. Sí, decime, estamos. No. Esto en el 2018, casi entrando en 2019, era muy parecido después a la pandemia. Con Macri cerraron los negocios. O sea, hoy no estás en esta situación. Con Macri, a esta hora... Más o menos en este tiempo, 6 de la tarde en 11, los negocios estaban cerrados, producto que no había venta. Acá tampoco. Va a llegar. Acá un episodio... Bueno, ese es el problema, Moreno. Que fíjate si no está Cotto para el otro, no sé para dónde fue. Si fue para el otro lado. Si fue para Colonel Díaz, está Cotto ahí. Está Cotto. Claro. Y sí, ahí es muy fácil de ver porque ves el movimiento. A ver, Guille, dale, métele. A este lo van a ahora voy a cruzar, voy a entrar a esa galería que te decía que generalmente las galerías... Sí. Las galerías son muy concurridas, la gente aprovecha porque hay... Ahí hay un negocio en la esquina que está cerrado. Vas a ver. Bien. Sí. Vamos a ver qué pasa. Se nos corta la comunicación. Bueno, ya volvemos por ahí. Sí, el bolsillo realmente no aguanta. Massa hace un año, cuando asumía, veamos qué decía de la inflación. Lo escuchamos, dale. Gabriel, sino todo el equipo de programación económica está a disposición para explicarle por qué sentimos que una propuesta de presupuesto con 60 puntos de inflación es conservadora, que si lo hacemos entre todos juntos, si bien podemos bajar aún más la inflación. Bueno, sí, inflación y precios es el tema en todos lados en este momento, ¿eh? La gente muy preocupada por el tema de inflación, evidentemente. Vamos a ver si podemos hablar con la gente, Guille, si te parece. Díganle a Guille, por favor, a ver si podemos hablar con la gente. Porque hay algunas cosas que se están viendo que claramente se están consumiendo mucho ahora, en este momento. En Twitter eso, la inflación está pegando muy fuerte. Me parece que la gente ve reflejada en el número del INDEC lo que le ha estado aconteciendo durante agosto. Che, es una catástrofe en serio, ¿eh?
Massa no pudo cumplir con esto. Vos, Moreno, anticipaste que vamos a ver locales cerrados. Ojalá que no. Ojalá que se pueda revertir. ¿Hay alguna posibilidad? La recesión, porque el problema es que ahora los precios, si te acomoda la inflación a la baja un poco, va a ser altísima, pero tiene que ver con la recesión. Sí, sí. Y te empieza a pegar a los más débiles, a los que están complicados, a los que están endeudados, y ahí se le va a armar un lío bárbaro. Llega a las elecciones con inflación alta, aunque no va a ser esta, y con baja de venta, que es lo peor que te puede pasar. Uh-huh. Porque siempre es preferible, mirá lo que te voy a decir, morirte de estrés y no de inanición. Entonces, en el estrés, que tiene que ver que cambias precio, que vendés, que se mueren, en un momento se termina todo, como le pasó a Alfonsín, a Menem y demás. Pero vos la vas llevando, en cambio la recesión es más despacio. ¿Por qué el gobierno elige? Porque es más despacio y la ves menos, pero a la larga te corcome más, ¿entendés? Te va comiendo y, sí, sí. Y al final... Bueno, voy a meterme a ver los tuits de los dirigentes. A ver, vamos a verlos. Horacio Rodríguez Larreta... La inflación de agosto fue dramática, 12,4%, es lo que dice el tuit de Larreta. El dolor de los argentinos es la prueba más concreta del fracaso y el engaño del kirchnerismo con todo el equipo de Juntos por el Cambio. Vamos a devolverle la tranquilidad a las familias para que puedan volver a vivir bien y en paz. Por vamos eso con es que Melconian no presentó ningún plan económico, porque no puede explicar. Cuando el peronismo presentó, al menos nosotros, el sí. espacio político presente, dice, sí. ¿quién va a pagar la deuda? Es la sociedad rural. Entonces, claro. explicá de dónde salen los fondos, cómo bajar la inflación. Como él no puede decir eso, no hay plan económico, y lo mismo para Patricia. Bueno, no tienen plan económico, porque no pueden explicar qué es lo que van a hacer. Por eso son unos chantas. Más o menos, lo voy a traer al plan que entregaron ellos y lo vas a analizar vos. Mañana sí, lo traemos. Sí. Dale, una vergüenza, dice Bullrich en su Twitter, no es solo inflación, es el número que resume la tragedia que nos dejan Massa y el kirchnerismo, y lo pone bien grande. Hay alguna gente que se regodea en esto, y me parece que los argentinos no están ya para la situación. Y te aseguro que no vas a traer un plan económico. Va a traer alguna medida, alguna cosa aislada. No, claro, una cosa... No, pero eso no es un plan. Melconian lo que ha planteado o le ha recomendado a Juntos por el Cambio que no diga que va a ser lo mismo más rápido porque lo mismo es una basura. Ha dicho, lo ha expresado con absoluta claridad. Bueno, ahí Solano, Gabriel Solano, publicó un tuit también, que me parece que es el más ubicado dentro de todo. Se publicó un nuevo índice de inflación, 12,4. Este salto inflacionario con dos dígitos y la más alta de la última década no fue magia, fue el acuerdo con el Fondo Monetario y los dólares para los ojeros. ¿No? No, en los ojeros no hay duda. Pero el acuerdo con el fondo, esto es producto de que no lo cumplen. Si lo cumplen, hubiese hiperrecesión. No lo están cumpliendo, ¿qué es lo que dijimos? Claro. Si lo cumplen, es hiperrecesión. Si no lo cumplen, van a la inflación al alza. Bueno, no lo cumplen. El acuerdo con el fondo firman, pero no lo cumplen. Uh-huh. Esto no, está mal eso, técnicamente está mal. Lo que condiciona el acuerdo con el fondo son las metas que pone el fondo, que no hace ser ni chicha ni limonada. Esa. Entonces, si vos te retobás con el Fondo Monetario Internacional, acumulás reserva y después, de un día para el otro, decís, bueno, vamos a ver... ¿Qué es la deuda y qué es la estafa? Y resolvés la deuda, bueno, pero vos mientras tanto tenés soberanía política e independencia tan económica mal, para poder operar. Tan mal formulado el acuerdo que hizo Guzmán. No estaba en condiciones de hacer ese acuerdo. Cuando salieron a explicar que era un expacto... ¿Por porque, entre otras cosas, con mucho respeto, no le da la vida todavía, es un economista joven. Claro. La economía la vas aprendiendo en el camino, no es un título. Entonces, el pibe no había firmado un pagaré en su vida, no había firmado una hipoteca, no había hecho cheque, no había pagado salario, no tenía idea de cómo se calcula un alquiler, no tenía esa vivencia. Son los actores de la economía Muy argentina. Muy bien, lo eligen, claro, lo eligen, lo venden como experto en renegociación de deuda y hace una renegociación muy mala técnicamente. Pero la culpa de la política, no bueno, de Guzmán. Bueno, está claro el que lo eligió. Eso está claro. Ahora, estaban los dos, porque cuando él arregla con los privados, estaban los dos sentados, ya con el fondo no. Hace al revés, primero tenías que arreglar con el fondo. ¿Por qué? Porque es el patrón de la vereda, es el que te pone condiciones. Uh-huh. Primero arregló con los privados y dejó el fondo para después. Al revés, la lógica de la negociación es arreglo con los privados, arreglo con el fondo, y después a los privados vemos qué hacemos. Exactamente al revés. La agenda la ponen los privados. Se la ponen a Macri y se la ponen a Alberto Fernández. Por eso hay dos acuerdos con los buitres. Uno en el gobierno de Macri y otro en el 2020. Pero eso está técnicamente mal hecho.
Como está técnicamente mal hecho, si lo cumple hay hiperrecesión, si no lo cumple baja con inflación al alza. Lee lo que le está pasando. ¿Qué hace este gobierno? ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple? Bueno, este es el mamarracho que está haciendo. Yo volvería al móvil, Agustina, así podemos hablar con la gente. Estaría bueno hablar con la gente a ver qué opina del tema de inflación, porque la verdad que es importante saber qué dice la calle. La calle es lo más interesante de todo. Bueno, la calle es un cross a la mandíbula porque está blanco sobre negro la expresión de la frustración de amplios sectores de la ciudadanía. Bueno, está Petri que en del otro lado está Milei, no nos olvidemos, y del otro lado está Patricia Burri. Entonces, frente a esa tragedia hay que confiar. Porque bueno, lo otro es tragedia, represión, violencia, una profunda angustia. Habló el candidato a vicepresidente Patricia Bullrich, el novio de Cristina Pérez, ¿no? Petri, dale. Entonces, claramente, el gobierno y el ministro de Economía de este gobierno, que es candidato a presidente, Sergio Massa, que es kirchnerista, lo que está haciendo es fogonear y fomentar la inflación descontrolada que tiene, y fundamentalmente en alimentos. Con lo cual repercute en los más vulnerables, ¿no? Porque la inflación, cuando uno la ve, siempre tiene algunos puntos más en alimentos, y esto hace que muchísimas familias argentinas estén endeudándose para comer. No estamos hablando de endeudamiento para comprar una vivienda, para comprar un auto o un electrodoméstico, sino para comprar alimentos, y esto habla del estado actual de la economía y de la incapacidad de este gobierno para resolver el principal problema que tienen los argentinos, que es la inflación. Bueno, ahí está, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Es impresionante. Es impresionante cómo la política todavía sigue jugando con estas cosas. En un ratito va a hablar Sergio Massa y seguramente va a tratar de desinstalar este tema. Sin embargo, uno puede desinstalar el tema. Lo que pasa es que por el dramatismo mismo que tiene, porque en el día a día te pega, porque en el día a día te choca, porque es un cross a la mandíbula constante el hecho de los alimentos, sobre todo el hecho de los alimentos. Algunas de las notas que hicimos acá, la gente te decía, yo no ahorro en dólares ni ahorro en autos, como decía Sergio Massa, sino que estoy acumulando alimentos. Increíblemente, Mariotto, increíblemente, lo planteé hoy en la radio y la gente me decía cómo estaba ahorrando en alimentos. Yo no lo creía, sinceramente. Me decía la gente, he comprado 2 cajas grandes de aceite, me firmas ahorita, lo tarjeteo y bueno, pago la tarjeta y me conviene pagar la tarjeta, aunque la tarjeta te revienta la cabeza, digamos, ¿no? Con los intereses. Aceite, latas de tomate, harina, azúcar. Si el azúcar en 3 meses te aumentó un 300% casi, 250%. Bueno, entonces, es prácticamente lo que Alfonsín resignificó como economía de guerra. Poder juntar en la alacena un stock. Porque eso ocurría. ¿Te acordás cuando la época de escuchar Radio Colonia, que venían los golpes militares o las amenazas, la gente iba a la almacena a comprar fideos? Ese fue mi gran error que me pedía. Yo venía con el auto por donde está Guillermo ahora, Santa Fe, y pasó la casa de mi vieja. Y mi vieja ya era viejita. Entonces le digo al chofer, parame 10 minutos. Yo tenía todavía, parame 10 minutos. El tipo para, cruzo y subo a mi casa, la casa de mi vieja. Yo tenía la llave, porque ellos son mayores. Picho 13 y entro a mi casa y mi vieja se asusta. Estaba con el sillón mirando la tele, se asusta y me dice, te tenés que ir al país. Y se agarra así. No, vieja, vengo a tomar unos mates. Y me dice, si está faltando harina, azúcar y hierba y aceite. Le digo, sí, está faltando. Vienen los militares, me dice. Y yo me agarró, la abracé, le dije, no, vieja, quédate tranquila. Ella pensaba que venía... Esa es la gran autocrítica que nunca la tengas en tu vida. Ver a tu vieja que sufre por una medida que no tomaste vos. ¿Sabés cómo llegué a la secretaría a los 2 días? Sobraba todo. Ver a tu vieja, pero de casualidad, porque yo le avisaba cuando iba. Sí. Como no le avisé, pasaba por esa... El corte generacional era, viene un problema político, puede venir un golpe militar, vayamos al almacén a comprar... El golpe se venía más. Mirá qué error que cometí. Hacerle sufrir a los viejitos que pensaban que venía el golpe. Bueno, señores, voy con Guille. Dale, Guille, te escuchamos. A ver, hablemos con la gente, si te parece, por el tema inflacionario. Dale, vamos. Ahora voy a cruzar, vení. Cruza, Pablo, antes que no agarre un auto, tú... Quieren piso. Mirá, en otras partes nos metimos más en el corazón del barrio, pero también vacío el negocio. Sí, nada. Fíjate, obvio. Este es un negocio que vende ropa. Si podemos hablar de inflación, Guise, sería buenísimo. Sí. La verdad que, a ver, ahí hay una persona en la calle, mira. ¿Cómo le va? Estamos viendo cómo están muchos negocios vacíos en la zona
Es como que ha bajado el consumo. ¿Usted qué opina? Claro que ha bajado. Totalmente, si ya ni se vende casi. ¿No se vende? ¿Usted tiene negocio? Acabo. Ah, ¿este negocio es el de usted? ¿Me puede acompañar? ¿Así lo vemos? A ver, tiene un negocio de ropas. Claro. ¿Y no vende nada? Nada. ¿Hoy cuánto vendió, Guille? Raro que se venda, muy raro. ¿Cuánto vendió hoy? Nada. ¿Nada? O sea, en todo el día no pudo vender nada. No, ¿cómo nada? No, acá te digo una cosa. Acá venden... No, no vendió nada. Nada. La verdulería, el supermercado, la farmacia... Ahí se vende. Esencial, obligatorio. Los lugares donde hay alimentos, panadería, claro, pastelería, eso sí. Claro. Qué bárbaro, viejo, no vendí nada. No venden. Por eso muchos están cerrando. ¿O sea que hoy usted no hizo ni un peso? ¿Cómo? ¿Hoy día no? Nada. ¿Y cuánto aguanta así, Guille? ¿Cuánto aguanta así? ¿Cuánto aguanta así? Debe ser dueña local. Y hay que arreglarse. No queda otro. ¿Usted es la dueña? No, yo no soy la dueña. ¿Qué dice la dueña? ¿Tiene miedo también? No sé, yo creo que lo irá a cerrar. Sí, claro. Mira, anda a preguntarle al muchacho de ahí. Claro. Ahí en... Dale, hablemos, acá, hablemos con más gente, dice, dale. ¿Qué tiene? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ahí va. ¿Cuál es el negocio de acá? Voy a ver. Otro negocio. Lo va a cerrar, dice. Claro, te empieza la incertidumbre, el estrés que vos decías. Me quedo sin laburo. Buenas. ¿Cómo le va, señor? ¿Puedo pasar? Es para preguntarle cómo están las ventas. Si usted se puede acercar, pero tengo miedo de quedarme sin señal. Yo estoy en vivo y estábamos haciendo una recorrida y notamos que hay muchos negocios vacíos con poca venta. ¿Eso le está pasando a usted también? ¿Sí? ¿Me puedo acercar? Quédate acá, Pablo, yo a ver si no se va la señal. Permiso. Es Canal Extra TV, estamos en vivo, un canal nuevo. ¿Están flojas las ventas? Sí. El señor del lado me decía que no había venido nada en todo el día y nosotros notamos que muchos negocios están vacíos, sin gente en su interior. No, no hay ventas. ¿Cuánto vendió hoy? ¿Cuántos productos? Con la situación que hay económica. ¿Cuántos tickets hizo? Con la hiperinflación que hay, eso, ¿qué ventas vamos a tener? La gente no compra. La gente no compra. ¿Hoy cuánto vendió? Nada. ¿Nada tampoco? Nada. ¿Nada? Sí, pasa eso. ¿Usted es dueño? ¿No abrís caja? Sí. ¿Le preocupa eso? Y me preocupa porque lo voy a tener que cerrar. ¿Cuánto aguanta así, Guille? Voy a tener que cerrar el negocio. ¿Cuánto tiempo puede aguantar así sin vender nada? No sé. Si tenemos una inflación y devaluación todos los meses, no voy a durar mucho. ¿No vi que es todo comida acá en el barrio? Claro, eso notaba que en los negocios donde venden alimentos, panadería, pero como usted que tiene. Todos los negocios son de alimentos. Y eso, ese negocio de margen alto, panaderías. Y son precios ciegos. ¿Y cuándo fue la última vez? La última vez que usted le fue bien o que las vendas. No, dice, salgamos porque no se escucha nada. Salgamos. De la pandemia. Bien. Muchas gracias por. Vamos. La pandemia vino todo este descalabro. Muchas gracias, señor. Bueno, ahí va. Sí. Me dice que pensaban salir después de la pandemia y se vino el descalabro. Son dos testimonios tremendos lo que ha conseguido, Guillermo. Sí. Bueno. Es increíble lo que has conseguido. Porque, a ver, dos comercios en Palermo, dos comercios que no vendieron nada en un día. El nivel de estrés que debe tener esa gente, no se lo recomendaría a nadie, Y no se lo deseo tampoco a nadie. Es una cosa espantosa, no vender nada en todo el día. Calculo que así haber sido, no debe ser el primer día que no vende, digamos, ¿no? Pero ahí tenés otro. ¿No se vende nada? Para, un segundo. Era otro negocio, fíjate, me dice él. ¿No se vende nada? No se vende nada. ¿Tampoco? Pero no quiero salir en cámara. Pero no vendiste nada. Era otro negocio. ¿Y eso qué de tecnología? Sí, y también dice que no vende nada, es vacío. Qué quilombo, hermano, Una peluquería. Peluquería estética facial corporal, también vacío el negocio, fíjate. Un centro de belleza, un espacio de belleza, así es el nombre del negocio, vacío. Qué tristeza, Por si eso, vos hablas con Milei, hay que esperar la clase media. Gobierna Milei y esperás la clase media. Esperás nada, ninguna acción, ninguna cosa dentro de la ley del orden, esperás la clase media. Claro. Y ahí, mientras reorganizamos el peronismo. Sí. Y ahí... empezamos. Es que eso va a pasar. Esperemos que no pase porque la tragedia puede ser más grande y la represión puede ser brutal
Y a esto nos llevó la política, los políticos. Esto a esta mierda es producto de dos muy malos gobiernos y hay un desencanto muy grande. Pero vos le tenés ahora, que dar una esperanza a la gente que... Enfrente está una represión brutal y, bueno, una política que incluso anuncian. No es que ellos están diciendo lo está que bien, van a hacer. Está bien. Hoy el ministro Catopodi sale a hablar con los trabajadores de la obra pública porque dice que van a terminar con la obra pública. Eso es una cosa increíble, ¿eh? Increíble. Es ridículo. Es una cosa increíble. Es ridículo, la patronal, hermano. La patronal o el que compra la obra dice que hace un paro. O sea, paga por hora y el tipo le dice, yo les pago que estén... Son las cosas que nunca es se ridículo, vio. Es nunca ridículo. Se vio en un gobierno peronista que produce paro y se llama locao eso, ¿eh? Eso no se llama paro, se llama locao. Yo te voy a decir una cosa, para mí se llama peculado. El tipo fue, pero en serio, tío, para la obra, se pone a hablar con los tipos y los hace hablar a favor de... es imposible defender este gobierno, muchachos. No sé si no se dieron cuenta. El ministro lo que intenta hacer es reflexionar, que lo haga después de la ayuda a la realidad efectiva. Que lo haga después de la hora de trabajo. La realidad efectiva no ayuda. Él paga esa hora de trabajo. Claro, es lo que te dice. Está hablando, está conversando con los trabajadores. Una hora, no, dijo una hora. Está conversando, tratando de generar una conciencia. Tratando de generar la conciencia que no puede generar el gobierno producto de la increíble, política. Sí, mirá los comercios, anda a explicarle a este... Sumá toda la obra pública, una hora parado porque el gobierno... Claro, decidió que la pagaste. Olvídate, eso no existe. Bueno, a ver, Guille. Perdón, cuando mira y dice que no va a ser obra pública. Pero mira, me chupa un huevo. Tío, la verdad, me chupa un huevo, sinceramente. A esto nos llevó Alberto Fernández, a esto nos llevó Cristina, a esto nos llevó a esto nos llevaron Macri, Cristina y Alberto. Y los empresarios también. Los banqueros. Ya que también se mirá que está entrando, país, dale, papá, de fiesta, no, mirá, nada, hermano. Todos iguales, hermano, le dieron todo vacío al banco. Sigamos, Guille, le expliquemos a la gente que Milei es malo y que Massa es bueno. Dale, anda a explicarle a la gente. Lo que más preocupa es que esto es centro, esto es Palermo. ¿Seguimos? No estamos hablando de un barrio. Anda Santiago del Estero. Esto es Santa Fe con Anda Chaco, donde los municipales cobran 30 lucas. Esto es Santa Fe y Escalabrín Ortiz, una cuadra. Dale, sí. Es Julián Álvarez Güeme, esto más. Sigamos, Guille, dale, está caminando para Chac. Bueno, todos los negocios de esta cuadra sin gente. Y los vecinos no quieren, los comerciantes no quieren salir en cámaras, pero te dicen, no vendo nada, han bajado las ventas. Mira, acá, bueno, una pulsería. Pero los negocios vacíos, si vos ves, están vacíos, salvo solamente los que venden alimentos, los que venden... A ver, hay gente que te pasa la... Los locales que no... Hablemos un poquito con la gente, a ver qué te dice. Las personas que van ahí, bueno, por la vereda... ¿Viste el cambio de horario ahí? Mirá este señor, mirá la imagen esta, para... Voy a ver si puede hablar. Mirá este señor solo, sí, el negocio cerrado, sí, y está anotando cosas sin gente que entra al negocio a comprar. Voy a intentar a ver si... Preguntale hace cuánto no le pasa esto. Estamos en vivo. Preguntarle hace cuánto le pasa, cuánto vende. Es atrevido. Permiso. Es atrevido. Se puede pasar dos segundos. Muy respetuoso. ¿Ah? No es un cordobés. El día del zapatero. Hemos notado que los negocios están vacíos. Están bajas las ventas. ¿Cómo notas? Que los negocios están vacíos. ¿Están flojas las ventas? Bueno, este es un caso especial porque ahora, en lo nuestro, que es ropa de danzas, pronto vienen los eventos de fin de año. Y entonces, en este momento, sí están flojas, porque recién empiezan el mes que viene, ya están empezando, pero recién el mes que viene empiezan de lleno a las fiestas, a las... ¿Los otros negocios que yo veo cercanos a usted que están en esas escaleras? Y la gente dice que sí, que está un poco bajo. Un poco. ¿Por qué se debe? Y bueno, la situación argentina no está muy bien. Y si quiere que le diga algo, es a mí creo que los gobiernos no pueden hacer nada contra los poderes fácticos. ¿Cuáles poderes fácticos? Y los poderes fácticos, le puedo dar, no. Mira, la lucidez del día. Las azucareras del día. No pueden hacer nada. Las cerealeras, los grandes supermercados, que son los formadores de precios, y que contra los gobiernos no pueden contra ellos. Entonces, o sea, no es que gobiernen las cerealeras. ¿Para qué pagamos? ¿Para qué le pagamos al presidente? Los gobiernos tienen que poder. Hay herramientas para tomar. Hay medidas para tomar. Claro. Pero gracias. El hombre tiene conciencia y la expresa. Bien.
¿Cómo no va a poder un gobierno, muchachos? Gobierno, si no, ¿para qué votamos? ¿En para serio, qué, hablas, para en serio? Pero claro que hablo en serio, obviamente que hablo en serio. ¿En serio, Blas, cómo no va a poder el gobierno? ¿En claro, serio? Exactamente. No, claro que hablo en serio. El gobierno tiene que poder. Hay una frase que se ha acuñado. En serio, tiene que poder. Entonces es lo mismo que venga Milei, muchachos. No, votemos no, cualquiera. El gobierno votemos tiene Fátima que Flores, poder. Ya está. No, pero nosotros demostramos que podíamos. A él no le gusta la década ganada, pero nosotros demostramos que podíamos. El gobierno tiene que poder, porque el voto popular te da la legitimidad para hacer la transformación. Ah. Si vos decís, no, el gobierno es una cosa, el poder está en otro lado. Entonces, no sirve la democracia. ¿Qué hay que hacer? Ha pasado cosa fea cuando se tomaron otros caminos en la Argentina. Entonces, con el voto popular se legitima el rumbo del gobierno y el gobierno tiene que poder llevar adelante la transformación. Muy bien. Perfecto. Y dice, a ver, ¿seguimos hablando un poquito más con la gente? Sí, sí, ¿te parece? Voy a... Bueno, voy a aprovechar estos jóvenes que están. Están todos en liquidación. Buenas tardes, estamos en vivo. Bueno, no, bueno, vamos, ahí damos la vuelta, no quieren hablar. Voy a preguntar. Son como los jugadores de fútbol, ¿viste? En el puesto de Flores. Sí, hablan así. A ver, sí, la florería. Se tapan, sí. Hablando cosas importantes. Era la florería. La florería. Ahí está, vamos a ver, claro, la florería. Vamos a ver. Sí. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes, ¿cómo está la venta de flores? Está muy tranquilo, ¿no? ¿Qué es muy tranquilo? Que no se vende mucho. No se vende mucho. Eso hemos notado en todos los negocios aquí de cercanía, que hay poca gente, o sea, hay pocas ventas. Y también el tiempo mismo, que está haciendo mucho frío, la gente no sale. Como que no se incentiva para vender, claro, para comprar directo. Exacto. Pero esto, ¿hasta cuánto se resiste? ¿Sumado el frío, los precios? Los precios y el frío, pero más los precios, como está la situación, hace que se ponga... Un poco. ¿Aumentan mucho? ¿Tiene impacto la inflación o le sube el precio en lo que vos vendés? Se le sube el precio, pero igual no se puede, porque lo más importante, lo que buscan es para la comida. Y esto es... Ahí está otra comerciante que me dice lo mismo, claro, que buscan la comida, sí, más que otras cosas. Muchas gracias, sí, señor. No, de nada. Bueno, Ise, bueno, gracias. Estuvo bueno. Estuvo buena la recorrida. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, ahí está. Esa es la calle habla, la calle dice, la calle cuenta. Yo entiendo esto de que, obviamente, que ayer hicimos un programa especial sobre BlackRock y cómo son los formadores de precios, etcétera, etcétera, pero demostramos las complicidades que hay de la política, de toda la política con BlackRock, lamentablemente, y con las principales alimenticias de la Argentina. Entonces, cuando uno ve las complicidades que hay y alguien dice, no, la política no puede... Yo creo que acá hay gente que se va con mucha plata de la política, en serio lo digo. Y es un momento de resignación, en algún momento tiene que haber una resignación. También lo hay en el periodismo, van a decir, ¿y a ustedes no les toca? Claro, hay que dejar de cobrar los sobres, sí, obviamente. Pero para dejar de cobrar los sobres, el político tiene que poner orden y tiene que decir, no voy a dar más sobres. Y vamos a empezar a jugar todo para la Argentina, si se puede. Y si no se puede, alguien deberá empezarlo a hacer. Hay que jugar para la Argentina, hay que jugar en contra de los bancos que hacen una especulación y una fuga terrible. La fuga en la Argentina es brutal. Los cinco bancos principales son de BlackRock. No puede acumular capital porque... Son de BlackRock, bueno, los cinco principales. Son los que manejan todo. Los que fugaron la guita. Los que fugaron la guita son los de BlackRock. Y los que te vendieron la vacuna, que Alberto se dio vuelta y rechazó la Sputnik al final, las tres vacunas que vinieron de Gran Bretaña y de Estados Unidos son de BlackRock. Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y el 49% de YPF es de BlackRock. Un poquito menos, pero sí. Bueno, lo que hay que plantear es una Argentina soberana y tomar las riendas de los resortes de la economía, de una vez por todas. Basta de la fuga. La fuga de la Argentina es... Pero no es un insulto. ¿Por qué no ocurre en Corea del Sur esa fuga de capitales? No lo sé, lo va a explicar seguramente mañana Moreno. Él dice que no hay fuga y mantiene esa posición y yo lo respeto y también creo que es cierto. Las casas matrices remiten sus dividendos y las sucursales en distintos puntos del país a las casas matrices. Es una bomba de succión, sí, de la riqueza de los... Bueno, por eso necesitamos, para mí, pero Moreno acá no comparte, para mí necesitamos también empresas estatales que empiecen a formar parte de un mercado y empezar también a competir, ¿no? Desde el Estado, ¿por qué no? ¿Cuál sería el problema? Si no te manejan las corporaciones, Estados Unidos está manejada por las corporaciones. Perdió el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos también, el político no decide un carajo. Sí, los países centrales nunca fueron... Fácil. Está bien todo lo que están diciendo, pero no es más fácil probar con lo que salió bien hace 10 años.
No decíamos nada de esto. Lo que salió bien hace 10 años, vino Macri y volvimos al casillero cero. No decíamos nada. Pero pará, volvimos al casillero cero con un gobierno horrible como el de Macri, con muy poquito. Porque no se blindó institucionalmente. Hay que blindarlo. No, pero pará. Son dos momentos distintos. Yo te estoy hablando de economía. Y vos estás haciendo del marco. Vamos. Está perfecto. Yo digo, en economía volvamos a 10 años. Después hacer lo que vos decís con las leyes. Pero no hay que hacer cosas raras. Hay que hacer peronismo como hicimos hace 10 años. Y hay que decirle al pueblo, hay esperanza. Mientras venga el que venga, vamos a organizar el peronismo. Después vendrá después del que viene. No. Ahí tenemos que tener. Y ahí nos vamos a organizar. Tenemos que decir, el que venga somos nosotros, bueno, no el que venga. El costo señores, es muy alto, no el que nosotros. Venga. El costo muy alto, no venimos nosotros. Sí, con esta inflación, claro. Olvídate. Bueno, 18:58, le vamos a entregar el programa a Víctor Hugo. En dos minutos habla Sergio Massa y va a contar a ver qué va a hacer con esto que está pasando en el país.